Finalmente fueron 7 hectáreas las afectadas en el incendio del bosque del Centinela, que se registró este domingo, principalmente maleza y basura. El subcomandante de bomberos de Zapopan, Juan Andrés Reinaga, explicó cómo se combatió el incendio que se presentó en varios frentes y que luego de algunas horas fue controlado y en proceso de enfriamiento. El frente del fuego lo detuvimos con líneas de agua a presión, de igual manera con personal pie tierra, y utilizamos 2 vehículos de cisterna de 20 mililitros. Fueron varios frentes de incendios en donde, según algunos testigos, podrían haber sido provocados por sujetos que deambulaban por varias de las zonas afectadas. Apagaron el fuego poco más de 15 bomberos, además de personal de CONAFOR y medio ambiente del municipio. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.